Bienvenidos mis niños, buenos días hijitos. Estoy muy contenta. Hola, hola mis niños, bienvenidos, feliz regreso a clases. Les doy la bienvenida mis niños. Vamos a comenzar con el tercer... Buenos días, mis niños, buenos días a todos. Estoy muy contenta porque ya empezamos. Buenos días, mis pequeños, bienvenidos, hijitos. Estoy muy contenta porque ya regresamos a las clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez. Y este video va dedicado para todos mis alumnos del tercer grado de primaria del Colegio Ingenieros Uni. Muy bien, mis pequeños, vamos a conocer a ver qué tema trabajaremos y aprenderemos el día de hoy y también qué curso. Muy bien. Hoy vamos a empezar entonces con el curso de álgebra. Muy bien, mis pequeños. Y el primer tema que vamos a hacer es planteo de ecuaciones. Mis niños, vamos a recordar un poco las normas de clase, ¿ya? Muy bien. Primer... Primera norma. Debemos de prestar atención en el video. Muy bien. Luego también debemos de tener listos todos nuestros materiales de trabajo, nuestro libro, nuestro cuaderno, nuestra cartuchera también. Muy bien, mis niños. Y lo más importante, ¿eh? que debemos de tener las manos muy limpias. Muy bien, mis pequeños, esas son las tres normas esenciales para nuestras clases virtuales. Muy bien, mis pequeñitos, entonces vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar con planteo de ecuaciones, el tema que hoy vamos a aprender, vamos a recordar un poco qué era una ecuación. Una ecuación es una igualdad en donde, que, en donde tenemos una cantidad desconocida, ¿verdad? ¿Y cómo le llamamos? Incógnita. Muy bien, en toda ecuación, ¿verdad? Va a haber una incógnita. La incógnita puede ser cualquier letra del abecedario. Puede ser la A, la B, la C, pero las más utilizadas son la X, la Y y la Z. Muy bien, mis pequeños. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la ecuación. X más 7 es igual a 20, ¿verdad? En esta ecuación, ¿cuál es la incógnita? A ver, ¿cuál será el número desconocido? ¿Cuál es el 7? No, ¿verdad? Porque sé su cantidad, que es 7. ¿El 20? Tampoco, porque también sé su, la cantidad, es 20. ¿Quién será? Muy bien, X, correcto. X es la incógnita. Muy bien, ¿y cómo se lee esta ecuación? X más 7 es igual a 20. Muy bien, mis pequeños. Entonces, una ecuación es una igualdad. Muy bien, aquí vamos a igualar cantidades. Vamos a conocer un poco más y recordar sobre la ecuación. Nos dice que toda ecuación, por ser una igualdad, va a tener sus partes o también llamadas elementos de una ecuación. Está bien, a ver, aquí tenemos un ejemplo. X. Más 7 es igual a 20. Muy bien, ya conozco la incógnita, correcto. X, muy bien, que puede variar, ¿verdad? Puede ser cualquier letra del abecedario. Pero también una ecuación, ¿ya? Va a tener el primer miembro. ¿Verdad? Que es x más 7. Y también va a tener el segundo miembro que va a ser igual a 20. Entonces, ¿ya? La ecuación va a tener tres elementos. La incógnita, primer miembro y segundo miembro. Muy bien, mis pequeñitos. A ver, mis amores, cuando hablábamos de ecuaciones, decíamos que para poder operar, ¿verdad? Yo tenía que traspasar el signo, pero con el signo opuesto, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar esta ecuación, x más 7 es igual a 20. A ver, yo diría, ¿no? Un número más 7 es igual a 20. A ver, yo puedo... ¿Sumar X más 7? No, mi, no se puede porque X es un número desconocido, es una cantidad desconocida. No, no sé cuánto vale, no sé cuánto es. Hay a mis, pero lo que puedo hacer es más 7, trasladarlo al segundo miembro, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cómo pasaría? ¿Con el mismo signo o cambiaría? va a cambiar. ¿Con qué signo? Por entre, que es división. No, ¿verdad? Con la resta. Muy bien. Si está sumando en el primer miembro, en el segundo miembro pasará restando. Muy bien, mis niños. Y si está multiplicando, a ver, ¿cómo pasará al otro miembro? Dividiendo. Muy bien, hay que tener en cuenta que para la adición, su opuesto es la resta. Y de la resta, su opuesto es la suma. Y cuando hablamos de multiplicación, su opuesto es la división. Y cuando hablamos de división, el opuesto es la... Multiplicación. Muy bien, mis niños. A ver, ahora vamos a conocer de qué tratará planteo de ecuaciones. Muy bien, en planteo de ecuaciones lo que vamos a hacer, vamos a traducir. Ya, mira, tenemos en forma literal, o sea, en letras. ¿Ya? y nosotros debemos de traducir no en una forma simbólica que es en números qué quiere decir por ejemplo cuando a mí me dice un número aumentado en dos yo lo debo de convertir en una ecuación pero miss cómo lo voy a hacer muy fácil mira cuando me dice un número ¿Tú sabes cuál es el número? No. ¿O alguien sabe? Un número. Mire, existen millones, infinitos números, ¿verdad? Solo me dice un número. Entonces, quiere decir que es un valor desconocido, un número desconocido. No sé cuánto vale. Fácil. Un número lo reemplazo por x. Y cuando me dice aumentado, mmm, aumentado, a ver, más o menos es aumentado. Más, coloco más, entonces, en dos me dice, ¿ve? un número aumentado en dos. Muy bien, la traducción simbólica sería X, que es un número, más, que es aumentado en dos, dos, ¿no? Entonces sería X más dos. Muy bien. Cuando me dice un número disminuido en 6. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a pensar. Un número. Mira, qué fácil término. No sé cuándo, cuánto es el número. Un número. Puede ser muchos. Entonces le voy a colocar X. Una incógnita, ¿verdad? También lo puedo colocar Y, le puedo colocar Z. Es opcional la incógnita que ustedes quieran elegir. ¿Ya? Muy bien, entonces coloco x, pero aquí ya no me dice aumentado, si no le pondría más, me dice disminuido, ¿verdad? Entonces le voy a poner menos, disminuido, porque está restando en 6, entonces le coloco menos 6, tendríamos x menos 6, ¿Ven que es muy fácil? Solamente tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? Y lo que está en letras tenemos que convertirlo en una ecuación, que está muy fácil, mis niños. Vamos a ver más ejemplos para poder entender mejor de qué se trata. La edad de Lucía aumentado en 8 es igual a 20. A ver, también está muy fácil. La edad de Lucía. ¿Tú conoces la edad de Lucía? No, ¿verdad? Ahí puede decir la edad de Juana, la edad de María. ¿Cuántas Marías hay en el mundo? ¿Cuántas, Lu cuántas Lucías también hay en el mundo, verdad? Entonces es una cantidad desconocida porque no lo sé, no me dice el número. Entonces eso lo voy a cambiar por... X, muy bien. Entonces, cuando me dice aumentado, ¿qué le colocaré? ¿Más o menos? Más, ¿verdad? Muy bien, porque es una cantidad que va a ascender. En 8 me dice, muy bien, le coloco X más 8. Es igual a 20, me dice. Uy, es fácil, es igual, el signo igual, dos rayitas. 20, ¿no? Entonces yo tendría x más 8 es igual a 20. Muy bien, mis pequeños, ¿ya? Por ejemplo, la edad de Lucía aumentada en 8 es igual a 20. En aumentado, cuando vamos a utilizar el signo más, podemos decir también aumentado, sumado, más, elevado. Ya, y cuando hablamos de menos, podemos decir eh, disminuido menos hace, como ahorita vamos a ver, la edad de Juan hace seis años. Me dice, fácil, la edad de Juan. ¿Conoce la edad de Juan? No nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos Juan existen? ¿Verdad? Muy bien, entonces lo vamos a reemplazar. La edad de Juan. Por X, que es la incógnita, porque no sé su valor. Hace, me dice, o sea, hace, o sea, que ya pasó. ¿Qué sería, menos o más? Menos, ¿no? Porque si dijera la edad de Juan dentro de 6 años dentro, o sea, sería más. Pero como me dice hace, como que si ya pasó, menos seis años. Entonces le coloco 6, ¿no? Entonces ya lo traducí a una ecuación. La edad de Juan hace 6 años. Ya en ecuación va a ser x menos 6. Muy bien, ahora viene la parte divertida. Hoy vamos a trabajar planteo de ecuaciones utilizando el doble y el triple de un número. Cuando me dice el doble de un número. A ver, el doble es dos veces, ¿verdad? Muy bien, un número es X, por lo tanto serían 2X. El doble que es 2 de un número que es X, es decir, 2 por X. ¿no? Por ejemplo, ahí no estoy poniendo el puntito, ¿no? Porque un puntito o una X viene a ser el símbolo de la multiplicación, ¿verdad? Pero si le coloco 2x, ya me está indicando que el 2 está multiplicando a x. Muy bien, entonces ahí sería doble de un número es igual a 2x. Significa lo mismo, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Luego nos dice el doble de un número aumentado en 4. A ver, el doble de un número. Cuando me dice el doble, estamos hablando de dos veces que 2 por x. Muy bien. O 2x. Dos 2 dos por x es igual a 2x. Es lo mismo. ¿Ya? 2x entonces. 2 veces x. Muy bien. 2x aumentado. Más, mis, está fácil. Más, ¿cuánto? Cuatro. Muy bien, tendríamos la ecuación 2x más cuatro. Luego nos dicen, el doble de un número disminuido en 2 es igual a 20. A ver, vamos por partes. El doble de un número, ¿por quién lo puedo reemplazar? Muy bien, el doble de un número, o sea, dos veces el número desconocido. Entonces serían 2x, ¿no? Porque me dice un número, o sea, yo no conozco ese número, ¿no? Muy bien, entonces sería 2x disminuido. Mm, me está indicando que es menos, el signo menos. Muy bien, en 2, correcto, disminuido en 2. Entonces sería 2x menos 2. Pero también me dice que es igual a 20. Ay, mis, qué fácil. Es igual. Le coloco el signo igual, que son dos rayitas. 20, ¿no? Y ya convertí de forma literal a una ecuación. Y tengo 2x menos 2 es igual a 20. Muy bien, mis pequeños. Ahora vamos a conocer... El triple de un número. A ver si yo me pongo a pensar, ¿y si el doble de un número es 2x, cuánto será el triple? O sea, tres veces el número desconocido, ¿no? El triple... A ver, ¿qué número representa el triple? Tres. Muy bien. Cuando dice el triple de un número, un número, ¿qué será? X, muy bien. Entonces tenemos 3X o 3 por X, que es igual, mis niños. Muy bien. Ahora me dice, el triple de un número aumentado en 5. Mm, a ver, voy reemplazando por partes. El triple de un número, ¿por qué lo reemplazo? 3... X, muy bien, el triple, o sea, tres veces de un número, o sea, X, ¿no? Tres veces X. Aumentado más, le coloco, en 5, 5. Entonces tengo mi ecuación, 3X más 5. Muy bien, mis pequeños. Luego también tenemos más ejemplos. El triple de un número disminuido en 6. A ver, el triple de un número, ¿cuánto será? 3x, muy bien, disminuido menos 6. Correcto, mis niños. El triple de un número disminuido en 6 es igual a 20. Está muy fácil. Tenemos que reemplazar parte por parte, mis amores. A ver, el triple de un número, ¿por qué lo reemplazo? 3x. Muy bien, disminuido menos 6 es igual a 24. A ver, ¿cómo lo reemplazaré? Le pongo el signo igual y coloco 20. ¿Verdad? A ver, ¿cómo queda la ecuación? 3x menos 6 es igual a 24. Correcto, mis pequeños. El último, a ver, el triple de un número es 12. A ver, el triple de un número. A ver, vamos a pensar, ¿cuánto? ¿Por qué reemplazo el triple de un número? 3x es 12 me dice muy bien le coloco el signo igual muy bien y le coloco el 12 de frente no porque me dice es 12 no es igual que me diga es igual o también equivale a o como resultado es no todas estas palabritas van a simbolizar el signo igual, que son dos rayitas, ¿ya? Por eso dice, el triple de un número es 12. Muy bien. O también podríamos decir, el triple de un número da como resultado 12, que sería igual, el signo igual. ¿Ya? 3x es igual a 12. Muy bien, mis pequeños. Vamos a practicar. A ver, vamos a observar las siguientes expresiones que están en forma literal, ¿ya? Y las vamos a tener que traducir a una ecuación. Yo sé que tú puedes. Vamos a pensar. Voy a leer, ¿ya? A ver, cada parte literal, ¿ok? Y en tu cabecita vas a pensar, a ver cómo sería la ecuación. Y vamos a ver si aciertas, ¿ya? Si tú piensas que es así la ecuación y aparece en la pantalla es porque está correcto, mis niños. ¿Ya? A ver, cuando yo digo un número sumado más 8 es 20. A ver, piensa, piensa. Un número sumado más 8 es 20. ¿Cómo lo traduces? Correcto. Yo sé que muchos de ustedes han acertado. Un número es X porque no sé su cantidad. Sumado, me dicen, sumado, suma más. Muy bien, 8 es igual a 20. Muy bien, porque es 20, ¿no? O también puede ser es igual, ¿ya? Son sinónimos. Ahora vamos con el siguiente. Un número disminuido en 10 es igual a 20. A ver, pensamos. Un número disminuido en 10 es igual a 20. Correcto. Un número lo voy a tener que reemplazar por x, ¿verdad? O 2x, no, me solamente me dice un número. Cuando me dice el doble de un número, 2x, ¿verdad? Disminuido menos 10 es igual a, ay, si sí me dice el término, ¿verdad? Le coloco el signo igual, dos rayitas, 20. Muy bien, y la traducción sería x menos 10 es igual a 20. Muy bien, mis amores. Vamos con el tercer. El doble de un número es 20. El doble de un número es 20. A ver, ¿cómo lo podré traducir? 2x es igual a 20, muy bien, el doble de un número me dice, por eso que lo reemplazo con 2x. Cuando me dice es, le pongo el signo igual, 20, y le coloco el número, ¿no? Muy bien, lo han hecho, muy bien, vamos a ver las, los tres últimos ejercicios. El doble de un número menos 8 es igual a 12. El doble de un número menos 8 es igual a 12. A ver, el doble de un número, 2x menos 8, uy me está dando muy fácil, menos, me coloco el signo menos, 8 es igual, me dice, Uy, fácil, el signo igual dos rayitas, 12. Entonces tendría 2x. Menos 8 es igual a 12. Correcto. Un check para ustedes. Siguiente ejercicio. El triple de un número aumentado en 6. Mm, a ver, el triple de un número aumentado en 6. El triple de un número. A ver, le colocaré 2x. No, ¿verdad? Porque 2x es el doble de un número. ¿Qué le colocaré? 3. X triple me habla de 3. 3x. Aumentado más 6. 3x más 6. Correcto, mis pequeños. Siguiente ejercicio. El triple de un número disminuido en 9 es igual a 21. El triple de un número disminuido en 9 es igual a. 21. Muy bien. Cuando me dice el triple de un número, ¿por qué lo reemplazo? 3x disminuido. El signo menos 9 es igual a... Uy, le pongo el signo igual. 21. Muy bien. Entonces tengo como ecuación 3x menos 9 es igual a 21. Dato muy importante, mis niños, ¿ya? Como nosotros nos dan, ¿verdad? En forma literal, en letras, nosotros lo tenemos que reemplazar, lo tenemos que traducir en una ecuación, ¿verdad? No tenemos que olvidar las palabras mágicas, ¿verdad? Cuando yo voy a traducir una ecuación y le voy a colocar el signo más, ¿verdad? Entonces hablaré de aumentar cuando nos dice aumentado, sumado, ¿verdad? Muy bien. Y cuando hablo de resta, ¿no? Cuando voy a utilizar el signo de la resta, se dirá disminuido, quitado, restado, menos, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Y cuando hablamos del signo igual, ¿verdad? Utilizaré la palabra obtiene, da, equivale, es igual que, es, resulta, ¿verdad? Todo esto va a simbolizar el signo igual. Muy bien, que ese es el símbolo con sus dos rayitas, ¿correcto? Muy bien, mis pequeños. problemas muy bien pero los problemas se han hecho para resolverlos verdad y ustedes están muy capacitados para poder resolver todo tipo de ejercicios vamos a leer ya el ejercicio hasta poder comprender ya podemos leer uno dos tres veces ya las veces que sea necesario para poder comprender el ejercicio a ver nos da de, de forma literal, el doble de x es igual a 12, haya el número, me dice. Muy bien, es decir, haya la incógnita, pues no, muy bien, a ver, el doble de x es igual a 12. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a traducir en una ecuación para poder resolverlo, para poder solucionar el problema y saber cuánto vale x. Muy bien. A ver, voy a traducirlo a una ecuación. Cuando me dice el doble de x, yo lo tendré que traducir 2x es igual a 12. Qué fácil. Signo igual y 12, ¿no? Ya lo traduce y tengo 2x es igual a 12. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, 2x es igual a 12. 1000. A ver, pero 2x está multiplicando. Entonces, si se, se estaría sumando. Así ahí fuera una suma. Pasaría restando, ¿verdad? Pero está multiplicando. Es el doble de x, ¿no? Es 2 por x. Ahí se está multiplicando. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo le dije al principio? ¿Quién era el opuesto de la multiplicación? Si se multiplicaba, ¿cómo pasaba el otro miembro? Dividiendo. Muy bien, mis niños. ¿Ya? Entonces 2x se está multiplicando. 2 por x. ¿Ya? O 2x, que es lo mismo. Entonces el número 2 va a pasar dividiendo. Muy bien, tal como está en la flecha. Le va a dividir al número 2. Entonces tendríamos x. Es igual a 12 entre 2. ¿Qué quiere decir 12 entre 2? A ver, si yo tengo 12 círculos, lo voy a dividir en dos partes iguales. Esto quiere decir 12 entre 2. A ver, como ustedes observan en las pantallas, ahí hay 12. Círculos, muy bien. Lo voy a dividir en dos partes iguales. La división ya es poder dividir una cantidad en, en partes iguales. Ya, aquí me dice 12 entre 2. Entonces, a ver, estas 12 bolitas lo voy a dividir en dos partes iguales. Muy bien, entonces, ¿cuánto es 12 entre 2? 6, muy bien, ¿no? Si yo divido 12 entre, entre dos grupos iguales, tendría 6, ¿no? Un grupo de 6 y otro grupo de 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 12 entre 2 es igual a 6. Bajo x es igual 6, le coloco. Muy bien, mis niños. Cuando me dice el doble de y equivale a 28, hay el número. ¿Qué tendré que hacer? Voy a tener traducirlo en una ecuación. El doble de y equivale a 28. A ver, 2y es igual a 28. Claro, ¿cómo lo reemplacé? Cuando me dice el doble de y, ¿no? El doble de x, el doble de z, el doble de a, el doble de b va a ser dos veces la incógnita, ¿no? En este caso, 2y equivale a, me dice, o es igual a, o resulta, me va a simbolizar el signo igual. Muy bien, es igual a 28. Entonces ya lo traduje a una ecuación y tengo 2y es igual a 28. Muy bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver. 2y o 2 por y está multiplicando. Para que podamos operar, este número tiene que pasar a dividir al segundo miembro, ¿verdad? Entonces dividimos 28 entre 2. Muy bien, tengo 28 cuadraditos. ¿Ya? 28 cuadraditos. Lo voy a dividir en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces... El primer grupo, a ver, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? A ver, 14 más 14 es 28. Ahí están los dos grupos, ¿verdad? Entonces, de las 28 unidades, si yo lo divido en dos, esto sería igual a. 14, ¿verdad? Entonces, 28 unidades entre 2 es igual a 14. ¿Y cómo lo podría comprobar? Multiplico 14 por 2, ¿verdad? Muy bien, y es igual a 14. Muy bien, mis niños. Cuando me dice el doble de un número aumentado en 7 es 27. Haya el número. A ver, aquí tenemos, ¿no? Con un poquitito de dificultad, pero yo sé que ustedes lo pueden resolver. Vamos a traducir en una ecuación. El doble de un número lo reemplazo por 2x. Aumentado en 7, más 7. Muy bien, es 27, me dicen. Signo igual, 27. Voy a tener 2x más 7 es igual a 27. Acá voy a tener que hacer doble, eh, doble traspaso, ¿verdad? A ver, primero voy a empezar por la adición. Más 7 para que pase al siguiente miembro tiene que pasar restando. Muy bien, la primera transposición. Entonces sería 2x es igual a 27 menos 7. Claro, si está con más en el primer miembro, para que pase al segundo miembro tiene que pasar restando, ¿correcto? Sigo bajando mi 2x, eso lo voy a dejar para el final. 2x es igual, 27 menos 7 es igual a 20, fácil. Luego, 2 por x, porque solamente tengo 2x es igual a 20, 2 por x que está multiplicando va a pasar al segundo miembro dividiendo. Tendríamos x es igual a 20 entre 2. Si yo tengo 20 unidades y lo divido entre 2, ¿cuánto tendría? A ver, si yo lo divido 20 entre 2 grupos, ¿cuánto tendría? 10, ¿verdad? Muy bien, y esto lo comprueba. Los triángulos, ¿no? Hay 20 triángulos. Y si lo divido en dos grupos, cada grupo tendría 10 triángulos, ¿verdad? Porque estoy dividiendo en dos partes iguales, ¿no? Si un grupo tiene 7, el otro grupo tiene que tener siete para que sean partes iguales, ¿no? En, en este caso, un grupo tiene 10 y otro grupo tiene 10. Por eso que 20 entre 2 es igual a 10. Muy bien. Cuando hablamos, el triple de X equivale a 18. Haya el número. El triple de X lo reemplazo por 3X. Equivale a 18. Le coloco es igual a 18. Muy bien. Entonces tengo mi ecuación ya. ¿Listos para poder resolver? 3X es igual a 18. A ver. 3 está multiplicando a X. Por lo tanto, para trasladarse al segundo miembro, tiene que pasar dividiendo, ¿no? Recuerda que el opuesto de la multiplicación es la división. Entonces, 18 entre 3. Muy bien. Voy a dibujar 18 cubos. ¿Los observas? Muy bien. Los 18 cubos los voy a dividir entre 3 es decir, en tres grupos iguales. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto sería 18 entre 3? ¿Cuánto sería? 6, ¿verdad? Muy bien, porque hay tres grupos de 6 cuadraditos de 6 cubos. Correcto, mis niños. Entonces, 18 entre 3 es igual a 6. Muy bien, mis niños. Seguimos, mis amores. Vamos a ver el último ejemplo. El triple de Y más 3 es igual a 24. Haya el número. Aquí también tenemos eh, una doble transposición, ¿no? A ver, el triple de Y. ¿Por quién lo reemplazo? 3y, muy bien, más 3, fácil, el signo más 3 es igual a 24, signo igual 24, ya lo traduje en una ecuación y tengo 3y más 3 es igual a 24. A ver, vamos a pasar el más 3 al segundo miembro, ¿ya? Y como está sumando, pasará restando, muy bien. Ahora tengo 3y es igual a 24 menos 3. Sigo bajando 3y para el último. 3y es igual, a ver, restamos 24 unidades, le quito 3. ¿Cuántos me queda? 21. Muy bien. Ahora tengo 3y es igual a 21. Muy bien, mis. 3y o 3 por y está multiplicando. ¿Verdad? Para trasladarlo al segundo miembro y que se opere con el número 21, tiene que pasar dividiendo. ¿Correcto, mis pequeños? Entonces tendríamos y es igual a 21 entre 3. ¿Correcto? Muy bien, entonces yo tengo 21 corazones y lo voy a dividir en tres grupos. A ver. ¿Cuánto será de ca cada grupo? A ver, ¿cuántos corazones habrá en cada grupo? Ya, ojo, 21 corazones lo voy a dividir en tres partes iguales. Es decir, entonces los tres grupos tienen que tener la misma cantidad. Si un grupo tiene dos, los tres grupos tienen que tener dos, 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 ¿verdad? Y en total tienen que ser 21, ¿correcto? Muy bien, pero como nosotros somos muy sabios... ¿Verdad? Allá dibujé mis 21 corazones. Ahora voy a pensar y lo voy a dividir ya en tres grupos. Cada grupo tiene 7 corazones, es decir, 7 más 7 más 7 es igual a 21. Muy bien, esto quiere decir que 21 corazones dividido entre 3 es igual a 7. Muy bien, mis niños. Ya, entonces Y es igual a 7. Correcto, pequeños. Muy bien, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo la clase de hoy. Yo me divertí mucho con ustedes. Estoy muy contenta por este regreso a clases. Espero que sigamos aprendiendo mucho más, mis niños. Muy bien, mis pequeños. Me despido. Hasta la próxima clase.